Decidí hacer esto en vivo para, bueno, nada, resulta que toda esa noticia se ha vuelto un caos y no lo quise hacer público. Anuel se niega ahora más que nunca de sacar a Karol G de su boca. Y es que hemos visto que en todos los conciertos, cada vez que él dice bebecita, realmente tiembla el mundo. Y lo digo porque él ha dicho que cada vez que él dice bebecita, bichota, Faith o Karol G, el mundo tiembla. Y es posible que esto esté pasando por un asunto de que Karol G y él... Cada vez que yo digo bebecita, el mundo tiembla. Y las bebecitas están activadas y vinieron para activar las bebecitas. Están bien sueltas hoy las bebecitas. Y las bichotas están bien sueltas hoy. Las bichotas tienen hermana. Durante mucho tiempo compartieron una misma fanaticada. Los fanáticos de Anuel o las fanáticas en su mayoría también son fanáticos de Karol G. Y es por eso que le emociona cada vez que Anuel la menciona a la bichota. Lo que no pinta bien hasta ahora es como hemos visto cómo él está utilizando a Faith. Y recuerden que Faith es un hombre. También tiene sus debilidades. Y yo creo que esto podría terminar un poco picante, señores. Yo creo que esto se va a salir de control. Porque, como digamos, una cosa es que él esté tirando indirecta. Pero otra cosa es que él ya claramente está mencionando el nombre de Faith y le está cogiendo mucho gusto a este tipo de marketing, a este tipo de promocionar su concierto, a este tipo de promocionar sus canciones. Y yo veo que esto podría salirse de control. Honestamente, hemos visto cómo Faith y Karol G han sido dos personas que han sabido mantener la calma a través del tiempo. No se han desesperado ante estos ataques de Anuel que son directamente, hasta el punto de que Anuel ha dicho que el día 5 va a lanzar una canción donde va a dar algunos detalles de Karol G y sobre todo que va a criticar la posición de Faith de que permite que Karol G le dedique canciones a él, que cuál es su posición como hombre. Y yo creo que esto honestamente no pinta bien. Yo creo que deberían ya manejar las cosas de un tono diferente. Sabemos que él duró en una relación con Yailin y él estaba un poco cohibido de mencionar a Karol G, de mencionar a Faith. Pero hemos visto que él se separó de Karol G e inmediatamente ha comenzado a lanzar este tipo de directas, porque no pueden decirse indirectas, se lo está lanzando directamente. Yo creo que esto muestra que realmente el hombre está todavía enamorado de Karol G. Déjenme su comentario. ¿Ustedes creen que todavía está enamorado de Karol G o es simplemente marketing?